El dominio de una función son aquellos valores de los reales, de los números reales, tales que al sustituirlos dentro de la función funcionan. Yo me gusta decirlo así de broma, ¿no? Valores que funcionan, que cuando sustituimos dentro de una función, funcionan. Vamos a ver ejemplos de qué significa no funcionar para que entendáis un poco de lo que quiero decir. Tengo esta función súper sencilla. F de x es igual a 1 partido de x. Si voy a meter, por ejemplo, el 0. Si meto f de 0, es igual a 1 entre 0 y todo el mundo sabe que 1 entre 0 no existe. ¿Vale? No pertenece a los reales. O, bueno, alguien podría decir que 1 entre 0 es infinito, pero en realidad esto estaría mal escrito porque no es que sea infinito. Es que tiende a infinito cuando hacemos el límite, pero no estamos hablando de límites. Simplemente decir que 1 entre 0 no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que el 0 no pertenece al dominio. Por ello, en cambio, cualquier otro número que yo metiese dentro de la función, uno partido de cualquier cosa que me pueda imaginar, no hay ningún problema. El único problema está en el cero. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales excepto el cero. El dominio es aquel intervalo que pueden ser infinitos valores o pueden ser solo uno, dos o tres. No tiene ninguna limitación, ninguna característica. Aquellos valores que podemos meter en la función y funcionan, que no dan ningún problema, que no tienen ninguna irregularidad. Otro ejemplo. F de x es igual a la raíz de x menos 1. Y por ejemplo, vamos a meter, bueno, podemos meter otra vez el 0. F de 0. Me da que la raíz de 0 menos 1, que es la raíz de menos 1, y no existe. En realidad, menos 1 no es un número real. No, no es infinito ni nada de eso. Es un número complejo, pero bueno, esto no es asunto nuestro. Y diréis, bueno, el dominio podría ser entonces todos los reales menos el 0. No, esto no es cierto. Y ahora vamos a explicar cómo hacer un dominio con raíces cuadradas, porque también hay otros valores que no valen. Por ejemplo, si yo meto el f de menos 1, me da menos 1, menos 1, menos 2, que tampoco existe. Y el f, y menos 2, y menos 3, y menos 4, y menos, mucho, todos los números negativos desde el 0 hacia la izquierda parece que no valen. De hecho, 0,99 tampoco vale, porque la raíz de menos 0,1 no existe. Así que el dominio de esta función son todos los números de menos infinito, no el dominio, perdona, estoy hablando del no dominio, ¿no? De los números que no valen. O de los números que sí valen son desde el menos un, desde el 1 hasta el infinito. Cualquier número que meta 1 o más. Si meto menos de 1 me da negativo y eso no sabemos que la raíz de algo negativo no existe. Así que el dominio en este caso es un intervalo cerrado, con corchete. Bien, entonces, una vez visto lo que es el dominio, que no hace falta que yo formalice de ninguna manera teórica, porque vamos a ir a la práctica, ¿no? Importantísimo el cálculo correcto de dominios, importantísimo, ¿vale? Por mi experiencia sé que lo hacéis un poco regular cuando estudiamos y luego aparecen los ejercicios y no sabemos hacerlo. Así que muy importante tener en cuenta el cálculo correcto de dominios. Vamos a hacer un montón de ejemplos en los siguientes vídeos. Voy a clasificarlo de tres formas y una extra que vamos a trabajar pocas veces. Pero bueno, como puede aparecer, la explico, la cuarta opción, aunque es verdad que es poco común. Primera función conflictiva, primera función cuyo dominio no es todos los reales. Porque en principio, funciones exponenciales, el dominio son todos los reales. Cualquier cosa que sustituyas en la exponencial, elevado a 5, elevado a 0, cualquier cosa, es todos los reales. Cualquier función polinómica, su dominio son todos los reales. Una recta también son todos los reales. Entonces hay tres funciones que dan problemas. ¿Cuáles son las funciones que dan problemas? Las funciones que están formadas por un cociente de funciones. Voy a llamar, me lo voy a inventar, P y Q. Un cociente de funciones. No tienen por qué ser polinomios, ¿vale? Cualquier cosa. La condición en este caso es que el denominador no puede ser cero. Porque algo entre cero no existe, es infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función sería todos los reales menos cuando Q sea igual a cero. ¿Vale? Las soluciones. Siguiente caso, otra función que sea la raíz cuadrada de una función g. Voy a poner aquí n, que puede ser una raíz par, que puede ser raíz cuadrada, que es la más típica, pero también puede ser raíz a la cuarta, raíz a la sexta. Siempre raíces pares. ¿Por qué? Porque las raíces impares no tienen problema. La raíz impar de un número negativo sí existe. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. N tiene que ser par. Bien, pues la condición, igual que aquí la condición, es que Q no sea cero, en este caso la condición es que lo de dentro de la raíz cuadrada o la raíz cuarta sea mayor o igual a cero. Igual puede ser, la raíz de cero es cero y no hay ningún problema. Y entonces, en este caso, el dominio de la función
será un intervalo, tendrá una forma de intervalo cerrado. Dependerá, bueno, el supuesto punto suspensivo es para que veáis la forma general. Pues si va al infinito, evidentemente no es corchete, es paréntesis. Esto ya lo sabemos. Bien, siguiente caso. Si la f de x es un logaritmo de una función, voy a llamarla, por ejemplo, h. Logaritmo de periodo no he puesto, pero en general es cualquier logaritmo de cualquier tipo. Logaritmo en base b. Voy a poner una b de base cualquiera, cualquier base. B es cualquier base. Cualquier base. Las bases que trabajamos habitualmente en matemáticas, o sea, en matemáticas aplicadas a la economía, es la base E, que es logaritmo neperiano. Pero bueno, en física, por ejemplo, trabaja mucho el logaritmo decimal, el logaritmo en base 2. En cualquier caso, me da igual con el logaritmo, la condición es homogénea en todo caso, que es que H, lo que hay dentro de la función logarítmica, tiene que ser estrictamente, estrictamente mayor que 0. No vale que sea 0, tiene que ser estrictamente. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0 no existe. La raíz de 0 es 0, esto está bien, pero el logaritmo de 0 no existe. ¿Vale? Pequeños recordatorios que nos vienen bien. Voy a mover esto aquí. Uy. Bien, entonces la condición es que el dominio de esa función será algo así como abierto, puntos suspensivos en general. Y luego un caso que me vamos a encontrar pocas veces, que son la función seno y arcoseno. Arcoseno de, no sé qué letra usaría, arcoseno de K, por ejemplo, o arcocoseno. No pasa este problema con arcotangente, solo pasa con arcoseno y arcocoseno. Como sabéis, o como deberéis saber, el seno de una función siempre está entre menos 1 y 1. Así como el coseno. Por lo tanto, las funciones que hay dentro de arcoseno y de arcoseno, que son las funciones inversas, también tienen que estar entre menos 1 y 1. Esta es la condición. Os voy a recuadrar la condición en cada uno de los casos. Bueno, pues el dominio aquí sería un intervalo cerrado después de haber resuelto esa función. Bueno, los dominios son en sí son sencillos, pero son muy importantes, a veces se practican poco. Si el dominio está mal calculado, todo está mal, porque las asíntotas verticales dependen de ello, los máximos y los mínimos dependen de ello. Y también para poder calcular bien un dominio, aparte de estar muy atento y conocer las funciones, hay que resolver bien en ecuaciones con valor absoluto, inecuaciones, sistema de inecuaciones, intersección, unión, etcétera. Así que, por favor, vamos a darle mucha importancia a este tema de dominios.